Tendrás lo que quieres, hijo. Puedes irte con tu abuelo. Me duele mucho. Estoy sufriendo, pero... sé que con tal de no perderte, debo renunciar a ti. Ya vamos. Debemos ir a casa, hijo. Hijo, siempre voy a estar al pendiente de ti, porque soy tu madre. Ninguna ley, ningún documento puede cambiar esa realidad. Vámonos, muchacho. Habrá un festín en casa y tu madre nos espera. Vamos. Si necesitas alguna cosa, siempre estaré aquí, ¿está bien? Vamos a hacer guardia en la puerta. Anda, sube al auto. Así son las cosas, Gulperi. No sé por qué la vida me trata de esta manera. Solamente quería tener una familia. No quiero dinero ni una vida llena de lujos. Solo quiero estar con mi hijo y que todos estemos sanos y felices. Eso era lo único que anhelaba. Lo sé. Pero mira cómo perdí a Hassan. Se fue sin decirme ni una sola palabra. Sé que él no siente nada por mí. Está furioso conmigo. Anda, vamos. Necesito tu ayuda, Kade. Tenemos que hacer entender a Bedriye, hija. ¿Por qué? Para que no la consideren una indecente. Para que mi nieta no tenga nada de qué avergonzarse. Lo que sucedió ya es pasado. Aunque sea fuerza. La única solución es ese matrimonio. ¿Por qué? Ali abusó de ella, ¿cierto? ¿Por qué no va a recibir un castigo? Fidan, ¿estás trabajando o te dedicas a escuchar? ¿Eh? Si usted también está sufriendo por esto, dígale a la policía para que lo lleven a la cárcel. Pobre de Bedriye. Ali se debe pudrir en la cárcel. Solo así será justicia. ¿Qué? ¿Estás tratando de aconsejarnos sin saber cómo fueron las cosas? ¿Eh? ¿No te das cuenta de que alguien como yo ha vivido 10 veces más que tú? Ahora cierra la boca y haz como que no escuchaste. Si Gulperi se hubiera enterado de esto, lo habría hecho pagar. Si Gulperi se entera, sabré que tú eres la culpable. Y entonces verás cómo te aplastaré hasta que no quede ni rastro de ti. ¡Fatma! ¡Kader! ¡Miren quién está aquí! ¡Mi muchacho regresó a casa! ¡Es mi hermoso nieto! ¡Espero que pronto vuelva a Ejder!
Vamos adentro. Lo que sucede quedará en familia. ¡Hassan! ¿Hijo? ¿Hassan? ¿Hassan? ¿A qué viene esa actitud? No besaste su mano. Tú nunca habías sido así con la familia. Esto es algo que nunca había visto. ¿Qué es lo que llevas? ¿De qué se trata? ¿Esto? Es la respuesta a todas las preguntas que he hecho. Las que no quisiste contestar. Lo que escondiste. La verdad. Ahí está tu calumnia. Las cartas que ocultaste. Las trampas que hiciste. Las mentiras que dijiste. ¿Por dónde debo comenzar? Anda, dime. ¿Por dónde comienzo? ¿Por ese que llamas el guardián de nuestro honor y a quien no dejas de alabar? ¿Es por ese maldito de mi tío? ¿Qué es más vergonzoso, abuelo? Todo lo que hiciste, o el que lo hayas ocultado. Hassan, basta, contrólate. Estoy controlado. Por fortuna, el abogado llegó a tiempo. Y entré en razón. En esa prisión de gente errada, mi madurez. Te consideraba mi madre. Ni una vez te falté al respeto. Con tal de no romperte el corazón, te traté con delicadeza. ¿No es así? Siempre creí que tu amor era real. Pero sería capaz de morir por ti. Mi amor no es una mentira. Te juro que no es una mentira. Es mentira. Es mentira. Por eso decidiste alejar a mi madre. Eso hiciste. Ah, y tú, abuela. Siempre creí en lo que decías. Creí que era verdad que me querías. Ni un día, ni un solo día me atreví a cuestionar tu honestidad. ¿Qué clase de personas son? Nunca lo supe. Nunca los conocí de verdad. Y son honorables. Ese supuesto honor solo es suciedad y lodo. Hassan, lo que haya hecho lo hice solo por ti. Tienes que creerme. Y fue porque te quiero. No te atrevas a hablar sin pensar bien lo que dices. ¿Golpeaste a nuestra madre a media calle por nosotros? ¿Eh, abuelo? Confiesa. Todo lo que hiciste, lo hiciste por ustedes.
Hiciste que mi padre se revolcara en su tumba. No cuidaste a su esposa. Y tampoco nosotros. No teníamos padre. Y nos alejaste de mi madre. No tuviste ni un poco de piedad. Ustedes no tienen ni una pizca de humanidad. Solamente querías que estuviéramos a tu lado. Querías que dependiéramos de ti a ciegas, maldita sea. A partir de ahora ya no soy tu nieto. ¡Hassan! ¡Hassan, escúchame! ¡Hassan, hijo, espera! ¡Hassan, por favor, espera! Mira, eres mi mano derecha y también lo más valioso para mí. Hice que ocuparas el lugar de tu padre. Entonces acabas de perder a otro hijo. Lo mataste con tus manos. Mi padre volvió a morir hoy. Está enfadado. Está muy enfadado. Trató de patearme un par de veces. Pero cuando menos, me escuchó. Creí que sin duda seguiría contigo, sobre todo porque lo vi con los documentos. Aún no entiendo por qué quiso irse con su abuelo. No lo sé. Tal vez no los leyó. Tengo que irme. Estás enfadada. Y tienes razón para estarlo. Debí haberte informado antes de ir con Hassan. Esto no tiene nada que ver contigo. Estaba pensando en Hassan. Ay, mi pobre hijo. No sé cómo podrás soportar todo lo que está sucediendo. Escucha, Kadir, yo pude haberle dicho todo eso. Pero no quería quedar en medio. Estaba muy lejos. No tenía alguien a quien confiárselos. Quería que esa fuera una casa para ellos. Quería que se sintieran seguros en ese lugar. Ahora Hassan se enteró de todo. ¿Sabes que en esta vida solamente confiaba en la familia de su padre? Y ahora ellos también han desilusionado a mi hijo. La carga de ese pobre chico es muy pesada. Pero bueno, tenemos que irnos. Khan se sentirá muy mal. Porque le prometí que le traería a su hermano. Pudiste haber aceptado ese dinero. Ahora estarías entrando a esa casa con tu hijo. No, Kadir. La amistad también tiene sus límites. Gracias. Gracias. ¿Gulperi? Hola, señora Neslihan. Era Kadir, ¿cierto? ¿Así es? ¿Usted lo conoce? Es amigo de mi familia. Su esposa Seima es mi mejor amiga. Cenamos el otro día. Incluso hasta hablamos de ti. Dijo que era su cliente. Es verdad. ¿Estás bien? ¿Por qué estás pálida? Acaban de despedirme. No puede ser. Quisiera pedirle algo.
Si usted o una de sus amigas necesita una persona para la limpieza, ¿cree que podría avisarme? Desde luego. Esto te quedará muy bien. ¿Y mi hermano? Dijiste que lo dejarían libre. Que vendría contigo. Está libre. Afortunadamente ya no está en prisión. Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué no vino? Se fue con tu abuelo. ¿Se fue con mi abuelo? Ven conmigo, hijo. No conseguí el dinero. Tu abuelo fue quien me lo dio para que Hassan ya no estuviera en la cárcel. Pero la única condición que puso para hacerlo fue que a cambio le entregara la custodia de tu hermano. ¿Entonces ya no vamos a vivir los tres juntos? ¿Qué vamos a hacer sin Hassan? No he vivido un solo día lejos de él. Tú nos separaste. Tú nos separaste a todos. No, hija, ¿para qué iba a hacer algo como eso? Me dolió mucho dejarlo con tu abuelo. Pero entiende, no puedo enfrentarme a tu abuelo. El abuelo hizo lo que nos dijo. Que nos llevaría a todos. Pero yo no quiero irme de aquí. Hermana, te lo suplico, no llores. ¿Hay lugar aquí para mí? Es que no tengo alguna otra opción. Solo tengo a mis hermanos y a ti. ¿Vas a pedir permiso para entrar a tu propia casa, hijo? Entra. Debería. Cualquiera que sea tan tonto como yo he sido, debería hacerlo. Ven aquí, ven. Ven. Yo te he hecho cosas que alguien no le haría. Ni siquiera su peor enemigo, madre. Si rogara tu perdón,
No lo merecería. Hijo, no digas esas cosas. Perdonar es un mandato divino. Comprender y ayudar es el deber de toda buena madre. Estabas en una encrucijada, hijo. Te arrastró la ambición de tu abuelo. Ya soy un adulto. Puedo pensar. ¿Por qué no lo hice entonces? ¿Por qué decidí no hacerlo? Cuando te llamaban indecente, no te defendí. La cárcel estaba una hora. Si hubiera venido a mirarte a los ojos, lo sabría. ¿Podría haberles preguntado a ellos por qué trataron de acabar con tu vida? Pude haber venido aquí cuando dijeron que nos olvidaste, que no te importábamos. Pude haber estado ahí cuando Bedrillé y Khan te esperaban cada mañana que regresaras. Nunca pregunté si fuiste capaz de arrancarnos de tu corazón. Yo nunca lo cuestioné. No lo hice. No debes hacerte esto, hijo. Tener todos estos remordimientos te hará sufrir. Solo trae enfermedades. Eres un chico, mi hermoso hijo. No debes cargar en tus hombros el peso de un adulto. Ven. Ven conmigo. Escúchame. Solamente a tus abuelos podía pedirles que se hicieran cargo de ti. Quería que crecieras con una familia numerosa, porque la mía me había dado la espalda. Y quería que te sintieras fuerte. Nunca me interpuse entre tu abuelo y tú, porque después de todo era la familia de tu padre. Obviamente también debía haber abierto los ojos. Nunca me di cuenta de que querían arrancarme de tu corazón. No lo entendí. Sí, hijo. Las madres también cometemos errores. ¿Hassan? Espera, hermana. No vayas. Una sola de tus lágrimas hace que me duele el corazón. No puedo soportarlo, no lo soporto. Hazlo. Debes soportarlo. Sé que te he hecho mucho daño. Está bien. Ahora me perdonarás. Pero cada vez que me veas, te lastimará el recuerdo de ese sufrimiento. El corazón no me dolió ni un poco cuando fui a la cárcel. Ni cuando me dijiste todas esas cosas. ¿Sabes cuándo me dolió el corazón, hijo? Cuando me gritaste con tanto odio. Cuando me di cuenta de lo que llevabas tú en el corazón.
entonces sí me dolió hasta el alma. Lo único que quería era volver a percibir tu dulce olor. Ahora me duele otra vez el corazón. ¿Sabes por qué? Mira cuánto creciste en un día. Sé que te robaron la infancia. Las personas en quienes más confiabas te desilusionaron inmensamente, hijo. Pero si llego a vivir lo suficiente, mi único propósito ahora en la vida será sanar tus heridas. ¿Por qué eres tan buena? Tendrías que maldecirme. No digas eso, ven aquí. Cuánto has madurado.